La devaluación ha reducido a mitad el presupuesto de 2023. Caracas, la investigadora del Observatorio del Gasto Público, OGP, del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice. Carelis Abarca aseguró que la devaluación que se registra en Venezuela ha reducido el presupuesto de 2023 a la mitad. El presupuesto nacional aprobado para el año 2023, además de opaco y discrecional, ya ha reducido a la mitad su valor en dólares, entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. Lo que significa que es irreal e insuficiente y deberá financiarse con créditos adicionales o más impuestos a los agentes privados. Informó se dice a través de una nota de prensa. A juicio de Abarca, esta devaluación de la estimación de ingresos y gastos a la mitad significa que de seguir así la depreciación del tipo de cambio. Probablemente el presupuesto se agote antes del primer semestre del año y los proyectos de inversión social no puedan cumplirse. Asimismo, la investigadora reveló que la merma presupuestaria afectará a las principales áreas sociales, siendo la de educación una de las más afectadas, así como el presupuesto de las regiones y los poderes públicos que menos presupuesto recibían originalmente, como lo son el poder electoral y el legislativo, dijo. Con información de nota de prensa. Redacción El Pitazo Economía. Redacción El Pitazo Economía. Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas de nuestro país visitan diariamente El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para muchos de ellos somos la única fuente de noticias verificadas y libres de parcialidades políticas. Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso creamos un programa de membresías, no cobramos por informar, pero apostamos por que los lectores vean el valor de nuestro trabajo y contribuyan con un aporte económico que es cada vez más necesario. Forma parte de la comunidad de superaliados o da un aporte único. Asegura la existencia del Pitazo con una contribución monetaria que se ajuste a tus posibilidades. Por El Pitazo Autor, Redacción El Pitazo, fecha de publicación. 2023-02-23-11 horas. 54 minutos y 51 segundos. Fuente.